Hola, aquí Kelly en Minecraft. Y hoy les traigo un nuevo episodio en el que vamos a jugar otra de las muy conocidas en mi canal, partidas de The Towers. De esos videos que tienen más de 50 visitas, esos. Así que vamos a ir a la que ustedes vieron fue la que... Uy, ¿qué hago? La que ustedes vieron fue la que acabo de terminar. Y vamos a ir a empezar una nueva. Así que vamos allá. He optimizado alguna que otra cosa. Cuanto a mis estadísticas en ese servidor, todavía no he llegado al cuadro de la fama, pero algún día lo haré. Porque yo, no es por... No sé, no es como por decirlo, pero... yo casi siempre hago muchos puntos en los servidores y ni siquiera necesito las cosas chetadas para hacerlo. Así que... Hola, ¿qué tal? Tipo con skin de un youtuber famoso que no diré para no hacer propaganda. Y nada, vamos, lo que vamos a hacer en esta es vamos a ir agresivos, ¿no? El que veamos, GG. Pero el de nuestro equipo lo ayudaremos. No seremos tan tacaños como siempre, ¿no? Así que si hay mucho oro en un baúl, no me llevaré todos los lingotes que me sobren de hacerme una armadura para mí solo. Cosas así, ¿no? Las cosas normales y corrientes que se ve en un juego de Towers, ¿no? También intentaremos ponernos la armadura del otro equipo. Es que me encanta el color azul. Pero no es una armadura. Pero me encanta el equipo azul. Así. Uy, lagazo. Pero no sé. Me gusta más tener equipada la armadura del otro equipo. No sé si él. No sé si él. Ah, no sé hablar. A ver, me va a salir. No, no se preocupen que a mí me sale algún que otro día. Bueno. En serio, falta un segundo para que empezara y han detenido la cuenta los... Es muy, 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 muy lo que sea. ¡Oh! Mother of God, me ha asustado. Bueno, ya ni me acuerdo de qué iba a decir, pero no pasa nada. Vamos a ir a coger cosas. Podemos ir por lo chetado del medio, pero me da pereza. Yo no soy de ese tipo de personas que requiere cosas chetadas para hacer algo por mi vida. Vamos a tirar esto. Vamos a ponernos este. Tengo 5. Si sí, tengo 5. Vamos a poner. Vamos a hacer unos picos. Unas. Unos. LOL. Dos. Dos. No. LOL. ¿Ah? Ay. Es que en serio. Yo trato de usar lo más eficiente. ¿Qué es eso? Pero mientras no aprenda bien la técnica, como que no. Voy a ir al medio que ahí están las cosas chetadas. A ver. Esta es la forma más rápida de poner bloques. Aunque la más factible en la que te tiren si no tienes lag. A diferencia de mí. Porque como ven, cada vez que pongo un bloque me va tildando. No sé por qué. Y me encantan esas cápsulas que hay ahí. Ese tipo de construcción. No sé. Me parece muy, muy sexy. Así que vamos a coger los armaduras. Todo lo que hay aquí. LOL. A ver, ¿nos va a tocar quitar estos en serio? No, 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 es en serio. Arco de sniper, far, knock, knockback. Flame. Pero es que hay un problema con este arco, no tiene infinity, así que nos va a tocar coger. Yo creo que vamos a cambiar la... El pensamiento de esta vez. Y vamos a coger todo esto. El Infinity como que me da. O no, a lo mejor se lo puedo meter a algún Mother of God. Sharpness 3, Knockback 2. Fidefall, LOL. Creo que Sharpness 3 me da más que la espada. No soy muy seguro. Creo que por poco es lo mismo. Pero tiene Knockback. Y siempre cuenta más el Knockback. Así que lo que vamos a coger es ver... ¿por qué ve todo tan corto? No sé. Ah, debe ser que estoy en distancia de render normal. Es que normalmente yo juego en FAR, pero... Pero grabando me toca bajarlo a normal. Toma. Toma, di que sí. Apuesto a que no se la esperaban. Que yo llegara y ellos... LOL, tengo mi armadura de oro.
soy invencible. Y luego llega un tipo con un arco de fire, con flame, perdón, y le da un guantazo y lo deja ahí tiritando entre la vida y la muerte. Mother of God, jamás había llegado a este nivel en The Towers. Bueno, es que la verdad la mayoría de veces me daba pereza y simplemente pasaba. Mother of God, ¿eso tiene power? Power 3, Mother of God. Con este arco nos la vamos a pasar muy bien. Ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos. Mother of God. Lo que sabemos es que si me van a matar, tengo que tirarme al vacío, ¿no? No. Nada de dejársela al enemigo. Ahí hay uno. Ahora que veo las flechas, sería muy chévere que esas flechas iluminaran, ¿no? Que en el bloque donde caen, hicieran como si fuera una antorcha, ¿no? ¿Se lo imaginan? O que hubiera la TBT tag, o a lo mejor la hay, y yo estoy haciendo aquí el estúpido. Pero a lo mejor no la hay y estoy diciendo una idea novedosa. ¿Y cuántos jugadores? Solo hay uno del otro equipo, solo hay uno. No, no, no. Tras de eso yo tengo la peor. No, la peor conexión la tiene TNT Crazy. No sé, es que cuando tú juegas contra literalmente cero enemigos, no lo disfrutas muy bien. A ver qué. Mother of God. No me digas que va a ser de estas partidas chambonas. No me digas. No, 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 no. Igual la voy a subir solo por tener la luz de sniper. De verdad es que mola. Bueno, solo hay un tipo y parece estar AFK. Pues vamos a hacernos un puente al metal. Mother of God, cada vez que miro veo la armadura de él y yo muriendo, cayendo en el vacío con este arco. Yo creo que me la puedo jugar y puedo ir hasta allá. Es que no lo veo yo factible. ¿Hasta qué punto sería positivo ir hasta allá? No, yo creo que sí llega a ser inteligente ir hasta allá. O a lo mejor no. No lo sé, lo único que es que yo ya voy a empezar a hacerme unas boticas. No vaya a ser que yo me mate un tipo con armadura de cuero por yo ir patético, así que lo que vamos a hacer es quitarnos esas flechas del inventario, que la verdad no son nada estéticas. No me va a hacer ninguna espada, simplemente nos vamos a hacer un lindo casco. Y chicos, ¿saben qué ha pasado? Hemos llegado al número, un número grande de suscriptores. Y eso significa que se ha metido más gente. No, 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 la verdad no significa eso, pero molaría, ¿no? Eso significa que habrá un especial. Y exactamente hay 10 suscriptores. Yo sé que les va a gustar ese especial. Es un especial. Ay, madre of God. ¿Cómo sé que a la gente le gusta este tipo de cosas? Porque yo lo he estudiado. Yo miro youtubers y digo, ¿qué hacen ellos que le gusta a la gente? Yo lo hago de una forma diferente, pero sin perder mucho la idea, ¿no? Y así pues complazco a los que, por ejemplo, no les gustó algo del especial del otro youtuber. Leo los comentarios y digo, Mother of God, pues a lo mejor. Lo mejor yo puedo hacerlo complacer a este tipo. Al menos complacer a una de las personas. Con el tema de lo que no le gustó el video. Y digo que a ese tipo, a Paulis le he hecho unas. Que a lo mejor ya está cabreado y a lo mejor va a ir a por mí. Y luego cuando se entere que soy youtuber, ay, de cómo me le estoy burlando. Mola, mola. Vamos a hacernos el casco también, porque a lo mejor alguien piensa que el casco no es, y bueno, y la verdad no me cuesta nada. Y ¿dónde está? ¿Dónde está el fruto? Ay, se va a caer y se va. Molaría matarlo en el aire, ¿no? Mother of God, ¿cómo me están metiendo? Ahí. No, no crean que soy noob, yo sé que el casco de mallas protege lo mismo que el casco de metal. Pero no sé, hay gente que es noob y a lo mejor.
A lo mejor es pro, pero no tiene mucho conocimiento de Minecraft. Lo mejor, yo qué sé. Mother of God, esos son hacks. Esos son hacks. Eso es hacker. Ah, no. Tiene poción. What? No le doy. Mother of God. Chicos, si eso no es hack, no sé qué es eso. Lo mejor es un nuevo. A lo mejor sacaron un nuevo hack. A lo mejor sacaron una nueva versión del Kinky. Bueno, aunque la verdad no solo se puede ser del Kinky, sino de otros. A lo mejor sacaron una nueva versión y a lo mejor ahora tienen cosas nuevas. Tranquilo, chico, yo te voy a dar. Ahora verás que me quita la mesa de craft. Pues es que como me las conozco. Mira, ahí te doy. Ay, qué pena. Ay, qué pena. No, es que me dejé matar porque vi que era hacker. Es hacker, yo sé que es hacker. Nadie tiene tantas habilidades. Verán. Vamos a ir a grabar un hacker. ¿A qué sí? No, eso no lo necesito. Miren, vamos a ir a por un hacker. Para definir un hacker hay que ver sus estadísticas. Este tipo ya lo había visto en The Towers haciendo hack, usando hacks, pero nunca nadie lo había logrado grabar y reportar. Así que estaría muy bien reportarlo si me dejan los demás, si se me dejan sus compañeros. Aunque parece que no. Vamos, me ha molestado eso que me haya matado un hacker, porque sé que es hacker. Es que si no lo supiera, pero sé que es hacker. Me ha desmotivado esto. Me ha desmotivado. Yo quería hacer una. Hola, tío. Quería hacer una partida de Towers normal, silvestre, salvaje. Mira, fue asesinado por Sio. Hacker. Vamos a verlo desde un punto de vista sexy. Y ahora tiene el arco. Si tiene aimbot. Míralo, míralo. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Mira de qué tan lejos me pega. Bueno, la verdad no. La verdad me ha pegado a una distancia normal. Ay, vamos a ayudarle a ese tipo. ¿Cómo me ha molestado esto, verdad? Pues nada. Vamos a motivarnos de nuevo y vamos a empezar a hacer un pico y una espada. Lo que interesa de esto es, yo que sé, que te controlen el centro y que tú tengas que ir y hacerte una estrategia completamente complicada e innecesaria porque las cosas son más fáciles de lo que parecen para lograr entrar al centro y luego ver al CEO. Maldito hacker. Hola, ¿qué tal? Lagazo. Yo sé que les gustan los lagazos. Aquí habrá algo. Nunca hay nada. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos. Todo es normal en Minecraft. Nunca hay nada en los baúles chetados. Siempre están todas las cajas. Siempre me toca hacer el protocolo de cuidado que te mueres. Listo, protocolo finalizado. Es un protocolo muy clásico que todo el mundo en mi canal conocería. Si estás suscrito a mi canal, sabrás. No, mejor ni te cuento. ¡Tírenlo, tírenlo, tírenlo! Muy bien, muy bien. Esta me ha molado, esta me ha molado. Ahora vamos a coger. Ah, esa no te ha molado, ¿verdad? Esa sí, a lo mejor sí te ha molado. Ay, hola amigo. Entiende, tengo resistencia. Ay, esa me ha gustado, esa me ha gustado. ¿Dónde está? Creo que se salió del server, ¿no? Sí. Se ha salido del server, pareciera. Dame. ¡Wow! ¡Qué combinación tan molona!
Oh, ya tengo el pico, la espada. Mira, me ha cundido esto de matar a ese tipo. Hola, ¿qué tal, tipo que quiere causarnos lag? Es tan difícil matar a un tipo que se nota que es. Que siempre ponen gamer, pero a lo mejor no saben ni jugar. Ay, qué pena. Bueno, al menos ahora tengo un arco infinity. Voy a tirar todo lo que no me interesa, que es básicamente todo. Y esto, creo que no se podía, no. Miren, qué sexy. Y lo peor es que a veces se empieza a gastar. ¡Ricaco! Este me ha dejado tiritando. Eso, huye, jodido. Me encanta verlos subir, ¿no? O sea, no me encanta verlos, pero me encanta saber que yo les causé miedo o que algún jugador le causó miedo. Mother of God. Mother of God. ¿Quién está protegiendo ese lugar? Entiendo. Ay, Mother of God. Ay, Mother of God. Me cago en todo. Mother of God, Mother of God, Mother of God, dándole todo. Cancioncitas gays. Muérete gay. Hay que aprender a ser el patrón. No, 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 tío. No, 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 esto no me puede estar pasando. Ahora llegan estos jodidos. Y les da por spawnear una millonada 400.373 zombie pigmies. Lo cual no es de lo más interesante que hay en Minecraft. A ver, esto hay que hacerlo con inteligencia. Con inteligencia vial. Con inteligencia vial. Entiéndanlo, con inteligencia vial. Lo siento si les he destrozado los tímpanos con ese grito, pero es que me sentí como me arrancaban las tripas. Que se supone que The Towers es lo mío, o sea, es con lo que inicié el canal y la verdad me parece un motivo muy personal. No, no, esos pigmen me están mirando. No, no, no. Le ha pegado uno. No, no, muerte. Bueno, dije que iba a ayudar a todos, pero lamentablemente no me escucho ni a mí mismo. Ah, no, ese de mi equipo. Este se ha currado su campeón. Pero lamentablemente campear no es todo. Oh, qué pena. Se ha caído el niño. Me iba a burlar de un tipo que cayó y le iba a decir, oh, se ha caído el niño. Pero ustedes lo han visto. LOL, ¿y ese tipo está ahí adentro? Ay, me encanta trolear a la gente. Estoy aquí como todo un camper. Like a camper. Hay que ver los nicknames. Los nicknames son la maldita clave.
Ay, qué maldita clave, ni qué nada. Ay, muy poca vida, muy pocos FPS, muy poco todo. En mi Minecraft todo es muy poco. FPS, vida. Ah, no, lo único que no es poco es la tensión. Que dime tú si no te pone tensionante que lleguen 1000 oleadas de tipos y que el que está al lado tuyo ni note su presencia. Mientras que tú estás matando oleadas y oleadas de enemigos que vienen. Bueno, al menos aquí somos bastantes. Al menos no regenero vida. Todo está perfecto en Minecraft. Todo está tan claro como siempre. Todo está tan claro como los caños. Sigo pensando en la pobre pérdida que he tenido. Fue una pérdida tan estúpida. Y tras de eso que no le di al tipo. LOL, y se me tilda el Minecraft. Y pierdo al tipo. Todo es perfecto en Minecraft. Todo es perfecto en Minecraft. Coge la bolita que aprieta a la gente para no enojarse con Minecraft y coger y meterle 3 puños a la pantalla del computador. Que te tilda, es que lo más molesto es que te tilde un Minecraft. Tú dices, buah, es un jueguito de cubos, no juguito porque el juguito es, yo qué sé, el Tampico o algo así. Pero Emily tiene que morir. Ya ven lo que les digo. Ese tipo siempre, los tipos siempre llegan cuando ya has matado a todos. Como diciendo, hola, presente. No. Dime que no, ese no es. Vamos a bajarle la vida desde ya. Man of God. Man of God. ¿Y la armadura? Yo siempre me la he puesto con Shift. Man of God. No, no. Esta partida pensaba que iba, no tenía futuro, pero mira, mira, mira. Mira que me encanta equivocarme. Tranquilo, chico, yo sé que tienes ganas de matar. Ay, ha sumado un punto para los azules. No, ojalá fuera para los azules. Para los del otro equipo, feo y asqueroso. Bueno, al menos hay de mi equipo ahí. Nada está cundiendo en esa partida. Ahí ese. Puedo poner el casco. Lo puedo poner. Por fin. No me mató el maldito lag. Fue el lag. Es que. Yo iba. O bien. Se me tilda el del Minecraft. En serio. A ver cómo mi computador no. Bueno. No me va a quejar nada. Porque es un portátil. Y ya basta con que sirva. Si lo pensamos desde un punto estratégico, estoy aquí atrapado. No ha cundido nada. Vamos a respawnear rápido y coger mis cosas. ¡Cógelas, cógelas! Pero un inicio más veloz. Ahí, ahí, ahí. Todo de bloques. Y creer que puedes volar. Es lo que Minecraft. Ese era del otro equipo. Espada de oro, 4 de attack damage. Bueno, ese casco de oro me interesa. Ese. Oh, cabeza esta. Mola, mola, mola. ¿Saben ustedes qué deben hacer con la cabeza extra? Ya se los mostraré. Denme un segundo, vacío mi inventario. No, no tire la flecha. El control no me está funcionando. Ah, ya. Las cabezas extras tú las coges. Y te las pones. Mírame. Mira, vamos a ir a luchar contra estos.
No creo que se esté viendo mucho. No, no es ustedes. Vamos a hacerlo por los 10 subs que tengo. Ah, ya sé que alguno dirá qué pesar, pero yo estoy contento. Que no saben lo que me ha costado obtener 10 subs. Bueno, porque tampoco mis videos no son lo mejor. Tienen algún que otro lag. Los primeros videos tenían mal audio por usaba el asco de micrófono el PC. Bueno, la verdad es, lo seguía usando más adelante. Pero no se puede con esto. Pero lo que pasó. ¿Qué pasó? Lo que pasó, lo que pasó. Fue que hice que no amplificara tanto el audio. Entonces, así dejó de verse feo. De verse. Bueno, yo veo cómo se escuchan las cosas. Sí. Si lo ven desde un punto de vista, no tiene tampoco sentido como el que parece no tener. Pero si lo ven desde el punto de vista de una persona normal, de cualquier otro mortal que tiene un mal computador y bajos FPS, pues se oye como que alguien se ha comido algo que como que no está en buen estado, ¿no? Esto es lo que mola. Que no se mueva, que no se mueva. Bueno, no me ha salido la troleada tanto como quería. Y no sé por qué siempre me quedo callado en esas troleos. Debe ser porque estoy pensando en cosas. Hay enemigos. Sí, estoy haciendo una visual del mapa. Y no me está gustando mucho cómo se ve el mapa. Básicamente porque no veo un cagado. Así que vamos a ir. Deberían aumentar la distancia del render de los jugadores. Porque la verdad no se ve. Bueno, es que yo sé que eso trae problemas. Siempre aumentar algo, disminuir algo en Minecraft ha traído problemas a los creadores. Porque ellos no quieren que uno haga granjas ni nada de eso. Y a lo mejor ver un jugador desde muy lejos. Qué lindo es Minecraft, ¿no? Piensa en cubitos, solo piensa en cubitos, piensa solo en cubitos, solo mata cubos, mata cubos, mata cubos como aquel server que nadie conoce. Bueno, la verdad, mata cubos es un muy muy buen server, no lo voy a criticar porque me encanta como server. Ya me harté. Fuck the police. No, mentira, no, 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 no. No voy a ser tan troller con mi equipo. A ver. ¿What? Ah, verdad que hay refill de baúles. LOL, ya estaba poniéndome, yo qué sé, un poco loco. Ay, son de mi equipo, por fin algo de mi equipo. Una bolita de experiencia, algo que no es muy común en este server. Ese no sé por qué siempre me suena que. Oh, muchas gracias, Doc. Gracias, Doc. ¿Volvemos al futuro? Futuri. Futuro. What the fuck? ¿Qué es eso para? Parece la historia de la creación de los sonidos de Minecraft, ¿no? Como el de los Ghasts. El gato editado de Dinnerbone, creo que era. Mother of God. Vamos, tírense, 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 por favor. Bueno, no he logrado tirar a ninguno. Veamos cómo Kelly muere. Mother of God. Malditos rencorosos. Estos me van a golpear. Ay, si no fuera por la resistencia. Vamos, vamos. Vamos, 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 la exploradora. ¡Dora!
Vamos por el bosque violando, gente. Ay, me acuerdo cuando parodiaba canciones. Bueno. Dora, 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 la exploradora. Hola. Vamos, vamos por el bosque violando, gente. Hola. Dora, Dora. Ya, ya me callo porque eso suena más patético. Y quién sabe qué. Muy bien, no hay cobblestone. Es que Minecraft no puede mejorar. Dora, la explora. Esto es crítico. No, 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 no. Mátalos, mátalos. Pichniga. Muy bien. Dos pepitas como premio. Pepitas que fueron al cagazo. ¿De dónde vienen las flechas? Ah, de ese tipo. Hola, chicos. ¿Ahora qué hacen, eh? ¿Ahora qué hacen, eh? Yo los puedo ver, pero ustedes no. Mola, no, mola. Sería chévere que el bloque de hojas pudieran pasar. Va yendo por el bosque violando gente. Ya deja esa. Bueno, pues. Oh, esto es más sexy de lo que creen. Muaja, niga. No saben ni trolear. Pobre weón. Capitán Arkash. What the fuck? Parece un tipo que tiene traumas con Naruto o algo así. Bueno, nos volvemos locos y vamos a por un punto. Ah, ah, di que sí, ¿no? Coger esto, vamos a coger esto. Vamos por un punto, ¿eh? Dime que sí, tío. Dime que sí, amigo. Aquí hay Monster Brick. Lo normal. Vamos por el bosque violando, gente. Dora, esto es. No, esto es cobre normal. Vamos a defender very hard el núcleo. Un punto para las azules. Eso significa que han roto la brecha de defensa, aunque nunca la he visto porque nunca he pasado del medio. Dora, 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 Dora explorada, Dora explorada. Oh, Daya. Dora la exploradora. Estoy viendo un pájaro que me está mirando mal. Pájaro, no me mires así. Ya me dejó de mirar. Esto, vamos a pasar en plan incógnitos. Vamos a pasar de SLPisma. No te bugues, por favor, es que. Bueno, es que también Minecraft sin bugs no es Minecraft, y lo he dicho muchas veces en mi canal, pero. Pero eso, porque gracias a bugs es que se crean cosas maravillosas. Ustedes no han visto cómo es de molón lo que hace la gente en Minecraft. ¿Cuánto XP? Medio. ¡Quítate, pendejo! El señor mojón. A ver, vamos a usar esto como bloque principal para subir. ¿Por qué no? Ay, es que aquí hay unos snipers, pero qué flipas. Que tú los ves en la calle y dices, Mother of God, no quiero. Estos tienen futuro. ¿Dónde está el full iron? Quiero tu armadura, ¿sabes? Que no me vea, que no me vea. A ver, quiero otra armadura, tipo. Es que no se ha dado cuenta de que le estoy pegando.
Bueno, hemos perdido, pero a lo mejor nos la hemos pasado bien, ¿no? Yo lo digo, así que yo que les digo que espero que les haya gustado este episodio. Ah, no me han dejado hacer el final de Slash Login Kelly. No, 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 qué va. De Towers, ya iba a decir PvP Server, lol, porque estaba pensando en el video de un youtuber. Y nada, espero que les haya gustado este episodio. No tengo el casco espacial. Y hasta el siguiente episodio, que probablemente será Survival.